Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí con nuestro amigo Bombón Bombochas, y los invitamos a este 30 de abril a festejar a los pequeñines, a los que dan lata en la casa. Y bueno, les mando un abrazo a todos los pequeñines y que la pasen muy bien en su día. Excelente, Bombochas. Bueno, pues muchos años como payaso aquí en la ciudad de Monclova, arrancando sonrisas, y no nada más de niños, sino también de adultos. ¿Cuántos años? Y uno que otro abuelito. ¿Cuántos años? Ya 22 años, ya cerca de los 23. 22 años. ¿Qué nos puedes compartir de algo que nunca se te ha olvidado que has vivido con... Pues bueno, referente al Día del Niño, un día que quedé casi sin traje, porque me dieron todos los regalos y como se aventaron, era masivo, pues ya casi andaba quedando sin, nomás en batón. En batón, ándale. Pero pues, es parte bueno, del show, y bueno, es una anécdota que queda, y bueno, uno alegre y uno triste. Así ir es. A festejar a los sus niños que pues ya estaban en sus, al hospital, ¿verdad? Que ya estaban en... Ándale, has ido a visitar sí. También. Tienes que reír aunque por dentro estés llorando, porque pues. Pero fíjate que te fortalecen, a veces ellos tienen un poquito más de ánimos que uno. Bueno, pues uno de verlo, ¿verdad? Pero bueno, esos son los dos anécdotas que me han tocado en un día del niño. Excelente, ¿y por qué llevas un niño adentro? No van a pensar que estoy embarazado, aclarando, un niño en el corazón. Bombochas, muchas gracias. Ándale, cuídense, que tengan excelente tarde, bendiciones. Un abrazo para todos, cuídate. Ustedes, adiós, bye. Un abrazo a la distancia.